No te muevas porque a continuación veremos a Carlos Jiménez en su sección Soy Maratonista. Bienvenidos a soymaratonista.com en Vida Saludable. Bueno, estamos en diciembre y mucha gente ya se prepara para el Maratón de la CAF, que es el próximo 20 de febrero del 2011. Hemos publicado un plan de entrenamiento que está en la página del maratón, maraton.caf.com, en donde pueden ver una cantidad de lineamientos para poder entrenar para este maratón de 42 kilómetros. En general, es importante destacar sobre este plan que es perfectamente personalizable. La base de este plan consiste en que la persona haga 5 kilómetros como un chequeo y que este tiempo en los 5 kilómetros le permita establecer una meta realista. Por ejemplo, si tú eres capaz de correr 5 kilómetros en 25 minutos, esto significa que podrías hacer en el maratón de la CAF alrededor de 4 horas o 4 horas 5 minutos. Esto es la base para tu entrenamiento porque ya tienes una meta en donde te debes concentrar en el entrenamiento. Por ejemplo, en el plan vas a ver que hay muchas de estas sesiones lo que llamamos el paso ligero o un paso suave. Este paso ligero o paso suave va a consistir en trotar por encima del 60% de tu ritmo cardíaco máximo. Generalmente estamos hablando de 60 segundos hasta 90 segundos por encima de ese paso de 5 kilómetros. En tu caso, si hiciste 25 minutos en los 5 kilómetros, tu paso de 5K son 5 minutos por kilómetro. Y en este caso, tu paso suave o ligero va a ser un paso de 6 minutos a 6 minutos y medio. Otro entrenamiento interesante que vas a ver en el plan es el entrenamiento del tempo, llamado tempo. Es un entrenamiento que llamamos de paso sostenido, de ligeramente fuerte, pero vamos a decir, no es un trabajo de velocidad propiamente dicho, como una pista. En este caso, ¿qué es lo que vamos a buscar? Correr entre 15 segundos y 20 segundos por encima del paso de 5K. Nuevamente con el ejemplo, si tu paso de 5K son 5 minutos, significa que tú vas a correr a tempo entre 5.15 y 5.20. Este es un paso bastante movido, digámoslo así, que te va a permitir desarrollar condiciones aeróbicas y prepararte para la carrera. Normalmente se corre en intervalos largos, por ejemplo, como de 1 kilómetro hasta 3 kilómetros, y de tal manera de que tú puedas ir mejorando tus condiciones. Entonces vas a observar que nuestro plan de entrenamiento para 42 kilómetros se personaliza con base al chequeo de 5K, consta de una carrera larga los fines de semana que va a oscilar entre la mitad de la distancia. En este caso, si el maratón es de 42, vamos a hablar de un largo de 21 kilómetros y hasta 2/3 de esa distancia. O sea que podemos estar viendo unos largos que van a oscilar entre 30 y 32 kilómetros. Eso es una de las rutinas fundamentales para el entrenamiento de 42 kilómetros, el largo del fin de semana. Luego, por supuesto, las rutinas de paso ligero o suave que ya explicamos y alguna rutina, por lo menos una a la semana, o que no pase del 15% de tu tiempo total de entrenamiento, en el cual vas a hacer un trabajo quizás un poco de mayor intensidad, digámoslo así, y que también te va a ayudar en este entrenamiento para la CAF. Unos lineamientos generales para el entrenamiento. Muy importante estirar antes de comenzar cualquier sesión de entrenamiento, calentar apropiadamente. Eso significa que si vamos a empezar a correr, empecemos con un paso suave y en la medida que el cuerpo vaya calentándose, entonces podamos ubicarnos en el paso objetivo de esa sesión de entrenamiento. Es muy importante también estirar al finalizar la sesión de entrenamiento, dedicar algunos minutos para esto y altamente recomendable realizar al menos 2 sesiones de cross training en la semana. ¿Qué significa esto? Bueno, combinar el entrenamiento con otras disciplinas, como por ejemplo la natación o el ciclismo, que van a permitirnos mantener nuestras condiciones aeróbicas y físicas sin, vamos a decir, exagerar el esfuerzo en los mismos músculos que estamos usando cuando estamos corriendo. Es importante, por supuesto, que si vas a emprender este reto de correr el maratón de 42 kilómetros, obviamente estés seguro de que gozas de buena salud, para lo cual es muy importante que te hagas un chequeo médico antes de comenzar a entrenar. Bueno, eso es todo por esta semana. Los esperamos la semana que viene en soymaratonista.com en Vida Saludable y no olviden visitar nuestra página www.soymaratonista.com.